el casco. Ah, mi ropa, mi ropa que ando ahí por. ¿Qué le pasó? Ah, porque va a pasar a tener problemas con Carmelo, pues, de la casa. ¿Usted qué tal? Mira, mira, qué curiosidad. Nunca pensé que íbamos a cruzar palabras nosotros otra vez, mire. Ah, pues ya ves. Hay cosas que siempre pasan en el hogar. No, es que eso fue reciente, hace poco, hace unos días fue eso, de que pues, tuve problemas con Carmelo. Pero por eso anda. Sí. Yo lo dejé, él me dijo que me fuera y como yo pues no soy mujer de que un hombre después que me ve la cara pues que me insulte y me ofenda, pues agarré el camino y lo dejé. Sí, pues un hombre lo mata, no sé, él me la hizo, que él llevó mujeres dos veces y solo porque yo un día fue el pleito, le voy a contar porque... Sí, cuénteme, pues la verdad fue un malentendido y si él lo agarró así, pues que lo agarre, porque cuénteme, solo porque le regalé un vaso de agua al mexicano, dice que yo soy amante de la mexicana. Y porque un día el mexicano me regaló unos $20 allí porque yo andaba cortando unos montes para hacer una sopa. Y el mexicano, pues de verme en la pobreza que estaba, me regaló $20, ya diciéndome que por $20 me había encharralado y acostado con un mexicano. Yo le dije que él a mí no me conocía como así, yo soy mujer de hogar. Que yo sé que con usted, pues... pasamos unos momentos muy bonitos, claro que sí, pasamos momentos malos, como en un hogar jamás se va a vivir bien. Sí, pues, sí, yo le entiendo. ¿Sí? Siempre. Yo recuerdo cuando íbamos todos juntos a pescar. Íbamos a la milpa. A la milpa y bueno, pasábamos lindos momentos. La verdad que sí, Darwin, son momentos muy bonitos que uno pasa. Y sí, y saben, de parte de corazón verla que usted ya se dejó con. Sí, pues porque ya tengo pues como unos 4 o 3 días de andar buscando trabajo y la verdad, no encuentro. Viera que eso más me parte el corazón, ¿verdad? Ver la que anda sufriendo, anda en la calle. Yo le voy a decir que yo quiero a Carmelo, porque un amor no se acaba de un rato para otro, Darwin, sí. Porque yo a Carmelo pues lo quiero, pero que me llegó a colmar de decirme que... Puchica, de que usted es amante del mexicano, que vaya, en mente de él, yo viviendo con el mexicano estoy, dice, porque me dijo, vaya a buscarlo a su casa, no, le dije yo soy mujer, que soy luchadora, salgo adelante con mi trabajo, no para andarme acostando con los hombres, le dije. Pero, abuela, qué mal, ¿verdad? Sí, yo pensé que Carmelo de veras me quería, porque yo estuve con él con dinero y sin dinero, yo nunca le fallé y... Me salió con echarme en la casa. Bueno, en nuestra relación de antes, así era, pues, a veces no teníamos, a veces... Ajá, teníamos, pero nos conformábamos, pero todo. Él no, él como solo así anda para arriba y para abajo ahora, como ya se hizo huevón. Y bueno, y compartíamos nuestras cosas que ya llegaban. La verdad que sí, Darwin, pues. Y viera, y... Yo me acuerdo cuando tocábamos el huevón. Convivíamos, usted pues, jugaba con los niños, porque eso es la primera vez. También hace falta, o sea, que esté en la casa, pues, bueno, pues, a mí también hace falta el amor suyo. Y la verdad que extraño un momento, que a veces compartí yo con mis hijos, que imagínense yo dejar a mis hijos por un hombre que no vale la pena como Carmelo. Pero algo así tengo bien en mi mente, unas palabras que usted me dijo, sí, que me salieron ciertas, pero bueno. Ay, Dios se encargará o el destino de que Carmelo algún día pague lo que me ha hecho, porque yo no le guardo rencor, pero tampoco iba a aguantar que yo tantas ofensas. No tienes que andar sufriendo. Pues la verdad es que... Sabe, yo a usted la quiero. No, sí. Siempre me la he dejado de querer. Es que uno siempre le queda en un rinconcito del amor por aquella persona. Yo como le dije, pues yo sé que lo ofendí a usted con él, que era huevón, que era borracho, y Carmelo me salió peor todavía. Sí. Pero de eso aprende uno, Darwin, de la... De cuando le pasen ya las cosas, pues aprende. Sí, eso sí, siempre a veces uno aprende los otros días. A veces quisiera aprenderse por allá de los otros. Pero la verdad es que sí, Darwin, porque está serio. Si va a creer con decirme que era amante de mi camino, jamás haría eso. Pues sí, yo sé. Si yo sé que lo que pasa es que Carmelo, como yo a usted se la hice con él, él piensa que yo se lo iba a hacer, pero no, yo por dinero jamás me voy a meter con un hombre. Sí, eso sí, usted tiene razón. Sí, yo me fijé en Carmelo como las palabras bonitas que mire cuando yo me la lleve, usted va a tener esto. Y mira, si al final me llevó a dormir en el suelo.
Pasé como una semana sin comer bien, porque una vez por tiempo lo hacía, porque me regalaba mi disque amiga que salió siendo amante de Carmelo, que hasta la llevó para la casa. Y ahí en su cama, ahí estando en la casa. Mira que cuesta Carmelo. Usted podría. Con Carmelo cuesta, porque la mierda fue un mal hombre. Ya yo lo ponía en un pedestal a Carmelo, pero veo que es un mal hombre. Pues sí, o sea, mire, usted durmiendo mal y ahí. Súper mal, porque imagínate con tres mujeres en la casa. Qué hombre más desgraciado. Pero que usted no debe estar sufriendo, sí, ¿no? Porque pues sí, yo lo. Usted es una hermosa aparte, mujer. Aparte, tengo que pagar un poco lo que hice, porque la vida siempre se paga, porque yo dejé a mis hijos, que es lo que más amo. Mis hijos tenían que estar ante cualquier hombre. Pero yo sí les fallé por mis hijos. Yo siempre recuerdo las cosas bonitas que pasamos cuando íbamos a la puerta. Recuerda cuando íbamos a los buches, cuando íbamos a hacer todo. La verdad, esos momentos a veces son muy amables. No, igual, yo no olvido. ¿Sabes lo que más me recuerda? Sí, los buches, cuando anduvimos en la mil, que se gasta. ¿Cuánto cuando les voy a dejar que estén fresquitos con un pan? Sí, y era eso lo que más me falta. ¿Verdad que sí? Porque la verdad, pues uno. A que quiera o no, extraña los bellos momentos y también a los amargos momentos que uno ha vivido con aquella persona, ¿no? Sí, y era que está todo, todo me recuerda, pues. Sí. Ya quisiera volver a contar. ¿Verdad que sí? El amor es con Menchito, se acabó. Y el amor con una Olga. En Mexi. En Mexi. Esa Olga la va a dejar. Esta cosa está poniendo demasiado ya. Esta cosa está poniendo candente. Le ha pegado un hiri. Le está enjuagando la muerte. Y la está besando, mire. La está besando, nene, la está besando. Mire, ¿cómo le agarra la mano? No me agarra la mano. ¿Cómo? Si va a demostrarle nada más que yo le tengo el simulacro. Vamos, a ver. Vaya, tal vez lo besa usted, ¿no? Vamos, hombre, puchica, pasemos. Y no le vamos a llevar ni que unas flores o algo. Tampoco ni que nos vamos a casar. Pasemos así de pasito. Claro, pues. Disculpe, Darwin, que no fue mi intención. Porque, o sea, ay, disculpe, señor. No, no, la verdad fue un accidente, Darwin, pues la verdad nunca pensé yo hacer eso. Ay, discúlpeme. Me disculpo, ¿verdad? Creo que nosotros cometimos un grave error. Accidente, porque ese fue un accidente. En serio, sí. Nos dejamos llevar por los recuerdos, Darwin. Me acuerdo que los recuerdos eran lindos. Algunos, Darby, algo otro no va, pero hoy nos dejamos llevar por el medio. Pero no, en mí no me pude contener. Qué pena, Darby, qué vergüenza. No, no, disculpa, por favor. Creo que los dos cometimos. Pero... Ah, no, yo también me dejé llevar por el medio. Sí, ya sé, pero... Ay, no, qué pena, Dármela, me siento mal, mejor que ya me voy a retirar. Ay, que le vaya bien, oiga, ay, disculpa, la verdad. Ay, salud. Salud, pero. Sí, Darwin. ¿Qué pasa, Darwin?
¿cómo estamos? Está en el plan, chica, para jalar con la cineta. Ahí está hablando. Ah, ¿cómo estás? No, pero va a probar. Si no lo dices, no notamos. Ciertos motivos, ¿no? En realidad todo está pasando pues, más que bien y nos estamos llevando, creo que entendiendo demasiado bien. Sí, siento bien con todo lo que estamos. Usted está, digamos, convencida de que yo soy un hombre, pues, de que a pesar pues, de que algunos pues, piensan que puedo ser yo un hombre, digamos, por allí este. Solo me gusta andar molestando a las personas. Pues sí, pero es lo que piensan, pero en realidad yo sé que no es así, sé que alguien cariñoso, que me consiente y me da mi lugar. Entonces, lo que la gente piensa es que no. Aunque a veces ambos creo que fallamos por ciertas cosas, pero siempre llegamos al punto de la razón. Sí, usted tiene razón, pues, la gente necesita cosas y tal vez no se dan cuenta pues que uno está haciendo pues, lo mejor pues, que se puede, o sea... Sí, por eso le digo, pues nuestra relación, usted sabe que bastante nos han... ¿Cómo le puedo decir? Nos han criticado, nos han dicho de que... Algunos no... por dinero, que usted lo hace por molestar y todo, pero en realidad nosotros sabemos que las cosas no son así, que todo está pues, funcionando bien, aunque la gente pues, puede siente ser, lo contrario. Mamá, que, puede ser que allí algunos comenten de esa forma, pues, porque como en realidad cuando... Acuérdese que cuando una pareja se mira así, pues bien bonitos, tranquilitos, porque se la están llevando ahí, están pasando bien, como que hay gente como que eso no mucho no les gusta, ajá. Como algo como una envidia, digamos. Así, exactamente, y a veces hay personas que, pues como le digo, siempre tratan de manera de molestarle la vida a uno y todo, pero si nosotros sabemos llevar bien y ignorar lo que la gente dice, creo que todo funciona. Es que, pues sí, la verdad es que nosotros. Podemos realizar grandes planes, pues, porque ya estando juntos ustedes. Pues sí, es que ya estamos pues, juntos. Digamos, uno pone la confianza pues en la pareja, en las personas, en aquella persona pues que uno le confía, pues, digamos, en mi caso, pues yo el dinero, pues yo puedo confiárselo a usted con toda seguridad, pues usted no me va a fallar, entonces. Sí, igual, pues, usted se ha portado súper bien conmigo, me compró la casa, me sacó del lugar donde estaba y pues todo. Pues sí, y aparte la he llevado a unos lugarcitos menos bonitos por allí, usted sabe sí, más que todo pues, usted tiene también muchos derechos que tal vez no se los habían dado anteriormente porque ya fíjese que yo tenía, bueno, yo había elegido este día pues como para que no fuéramos a dar por allí una distracción, pues usted sabe que cuando uno está recién acompañado, pues es lo que pues uno va viendo, pues que tratar de pasarla más como acaramelado. Sí, eso sí, siempre es normal en las parejas cuando estamos recién acompañados. Entonces, esas son mis ilusiones, pues yo creo que también las mías. Pues, sí, claro. Es un hecho, pues, de que cuando dos personas están súper enamoradísimas, quieren pasar solo un minutito, así, sí. como dos pajaritos, o sea, como gorrioncito. Pero antes que nada, pues, yo quisiera pedirle un besito aquí entre nos, nomás. Entonces, ¿quiénes se pueden? Mira, allá vienen aquellos niñitos y los van a ver y es mal ejemplo para ellos. Oh, pinche chamaco, de verdad. Y además que son bien comunicativos también. Carnalito, pues, entonces vámonos pues, vámonos. No sé que anden inventando cosas ahí después. Oye, ¿cómo le decís? ¿Sí, mi amor? ¿Y a usted le gustaría que me hicieran así? No sé. ¿Ah? No sé todavía. Me gustaría que me hicieran así. No le gustaría que le hicieran mi amor. ¿Y si no, yo le dije así a usted? ¿Ah? No sé, tal vez. ¿Y sabe? ¿Y le dijera mi bien? Sí, que ya me puso nervioso. ¿Por qué? ¿Ah? Lo voy a pensar. ¿Lo voy a pensar? Uh-huh.
si usted se pone tan nervioso cuando le, yo le digo así. Vámonos porque...